Voy a cerrar para que no pases. Ándele. Es que yo siempre que me meto al carril de la izquierda de aquí ya no me quito. Pero ya ahorita ya me voy a quitar. Ya. Ya rebasando este morro ya me quito. ¡Wow! Ese carro es como color melón, ¿no? Carro, ese tráiler. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, gasolinera a 500 metros. Ahí está, vamos a poder echar gasolina a 500 metros. Está muy pro esto de los anuncios que te dice que hay gasolineras y todo esto. 200 metros ya para la gasolinera. Vamos a ponerla direccional. Ya, ya casi llegamos. Ahí está la gasolinera. Vamos a llenarle el tanque Sirri. Ahí está. Frenando, frenando, frenando con motor. Vamos a frenar con motor. Chun, 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 chun. Ahí está. Cómo baja de velocidad. Es muy pro. Se puede frenar con motor también con los carros, por si no lo sabían. Con los carros estándar. Se puede frenar con motor acá muy pro. Frena, frena, frena. Órale. Vamos a echar. Ya quita tu direccional, mijo. Si ya di vuelta. Vámonos, vámonos. Acomódalo. Ok, J. Para echar gasolina. Ok, debemos de mantener pulsado el botón Enter para echarle. Le vamos a echar. Cuesta el diésel 1.44 euros. Si ustedes son de Europa, díganme si está balanceado el precio, si es real que cuesta eso el diésel. Bueno, si no saben, pues no, no me digan, ¿verdad? Nada más dejen su like al video. Claro que sí, vámonos. Enter. Ya está. Arráncalo. Vámonos. Para parar el motor. Ya, ya está parado el motor. Ok, tus gastos de combustibles están cubiertos por la empresa. Ándele, yo lo quise llenar, qué pro. Vámonos, gamers. Yo creo que ya casi llegamos. No. Ya son las 4:16. Se supone que vamos a llegar el lunes a las 11 de la madrugada, ¿no? Todavía no, todavía nos falta que se nos oscurezca un poco aquí. Y todo esto. Si sienten que son los capítulos muy largos, díganme y. Bueno, no me digan por qué no. No, olviden eso. Les iba a decir que me dijeran y los cortaba, pero se me olvidaba que estos capítulos ya van a estar subidos mientras ustedes lo ven. Ya van a estar. Si ustedes están viendo quédense seguros de que van a estar como otros 5 más subidos ya. Así que olvídenlo, gamers. No me digan nada. Soy todo un pay. Ok. ¿Qué? ¿Aquí no hay telepeaje para pasar rapidín? Bueno, lo bueno es que no hay tráfico. Esto es lo pro. Órale, ahora sí me freno un poco más rápido. Abre, abre, abre. Casi choco. Uy, casi choco con esa pluma. Vámonos. No me había dado cuenta que este camión tiene un ojo de buey. Así se le llama a los espejos. Si ustedes ven el espejo de la izquierda, arribita tiene otro. Que se ve así como ojo de pescado hablando de cámaras, en efectos. Así como con curva, cóncavo o algo así, convexo, no sé cómo se llama. Pero así es un ojo de buey, pero cuadrado. Vámonos. No me gustan buen los carros, gamers. No sé por qué no me dediqué a ser chofer. No, no se crean, pero me gusta bastante manejar. Oh, miren, ese carro es una Touring, parece una Touring o una CrossFox de la Volkswagen. A ver, vámonos, vámonos, derechito. Tenemos que llegar a 90 millas por hora. Ya, ya tenemos gasolina, ya todo. Así que hay que darle gas a este asuntito. Porque yo no sabía. Pasé a echarle gasolina, tenía medio tanque. Pero he de decirles que pasé a echarle gasolina porque no sabía en dónde hay más gasolinas. Obviamente el GPS te lo indica, pero pues yo no sabía. Miren, hay hasta construcciones en el jueguito. O sea, está padre. Luego, creo que hasta cierran un carril, todo. Hasta se hace tráfico, gamers. Todo está pro. Todo lo de este juego está muy chidín. Parece que va a llover. Chequen el fondo. Porque el cielo se está nublando, ¿eh? Ah, miren, gamers, lo que nos va a pasar. Lo que nos va a tocar ahorita. Vamos a tener que. Digamos que transbordar, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Vamos a orillar. Porque ya vamos a dar vuelta aquí. Parece que tenemos que transbordar. Estas vueltas son las peligrosas. Frena, 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 frena. Ok, quedito, 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 quedito. Quedito, eso. Eso, eso, eso. ¿Por qué vi en el GPS? Si ustedes lo vieron, chequen, se ven una línea punteada. Esa línea punteada significa que debes de acomodar tu trailercillo para que pues se lo lleve un barquito, ¿no? Algo así. Creo que una vez lo he hecho. A ver. Frena, frena, frena. Direccional, ok.
Es bueno ponerla direccional porque ya con el ratón no tengo que estar volteando tanto para la izquierda o para la derecha para donde vaya a dar vuelta, si viene carro o no. Obviamente me tengo que fijar, pero como soy todo un pro, no vienen carros cuando yo doy vuelta. Aquí está el estacionamiento, hay que abrirnos. Ok, órale, órale, órale. Ya entramos, ya entramos, ya entramos en tu carril. Ok, tenemos que acomodarlo, gamers. Aquí debe de estar la entradita. Uy, ay, ay, ay. Vámonos, debe de ser derecho. Chequen, ella nos marcó la línea puntiaguda. Ok, es en esta. En esta, sí, en esta. Tenemos que bajar, 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 bajar. No sé si esto exista en realidad, o sea, que se pueden llevar los trailers. Yo supongo que sí, es un simulador. Ah, su mecha, creo que era en la otra. Ah, bueno, por aquí se puede. Llegamos. Vale, dale gas, dale gas, dale gas, dale gas. Ahí está. ¡Enter! ¡Claro que sí! Vamos a escoger un lugar para ir. Tenemos que. Ok, embarcar el carro. 35 minutos. ¡Chiele! Ok, estamos embarcando el carro. ¡Pum, pum, pum! Chequen ahí, se ve cómo se lo están llevando en donde dice cargando. Se ve cómo embarcan los trailers que llevan todo eso. Pero pues yo no creo que hagan eso. Mejor se los deberían de llevar en barco. ¿Para qué se llevan todo el trailer? ¿No? Bueno, yo digo. Tengo un nuevo mail. A ver, vamos a leer el nuevo mail. A ver, déjenme ver cómo se lee un nuevo mail. A ver, a ver, a ver. Aquí el nuevo mail. Dice. ¿Necesita dinero? No, no, no necesito dinero. Conductores con equipo propio necesarios. No tengo equipo propio, así que no nos interesa eso. A ver, vámonos. Hay que darle gas. Hay que salir. La salida es por acá. Ah. No, la salida es por atrás. Pero bueno, ahí lo marca. Tenemos que salirnos como todos unos pros. Vámonos, vámonos por aquí. Chan, chan, chan. Vamos, sí se puede. ¿Y eso por qué no vienen sus dueños a recogerlos? ¿Se les habrá olvidado o qué? Chan, chan. Ok, ya están abiertas estas plumas. Vamos a pasar por aquí. Ay, esperen, que no estoy viendo el espejo de acá. Ni el ojo de buey. Ahí está, sí se ve pro. Que okay, vuelta para la derecha. Ok, vámonos, vámonos. Chan, charán. Vamos, sí se puede, sí se puede. Vamos a llegar ya. Conviene a nuestro destino. Solamente hemos chocado una vez y eso porque se nos atravesó un paisano ahí. Un tráiler. Ah, su mecha. Todavía hasta tengo coraje. ¿Por qué se atraviesa si voy saliendo al principio del gameplay? Hasta lo tuvimos que voltear, pobrecito. Ya, ni modo. Vámonos, aquí podemos agarrar buena velocidad. No hay que mover el volante para agarrar buena velocidad. Aunque se nos dé ese desalinee. Vamos, 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 vamos. Chequen mi camión. Color popochas. No, ándale, así. Esta es la vista de los pros. Aquí frena, 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 frena. Vuelta. A ver si. Aquí sí me tengo que fijar porque estos vatos sí se lanzan todos idiotitas. Vamos a ver quién se frena. Ah, ya me cambié. Chequen, gamers, ya me cambiaron el sentido. O sea que ahora sí ya puedo dar vuelta bien. Ok, ya este es mi sentido, gamers. No sé por qué me estaba fijando. Si ahí dice, miren, las flechitas del suelo ya dice que ese es mi sentido. A ver si me acomodo a manejar así porque yo nunca he manejado en diferente sentido. Tenemos que dar vuelta aquí. Aquí es más fácil porque ya está mi. Este es mi lugar, miren. Épale, vámonos. Ya se quitan hasta solitas las intermitentes y esto. Órale, 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 órale. Creo que esto es para poner las intermitentes, ¿eh? Por si algo te pasa o así. Todo, yo soy un pro. La F es para poner intermitentes. Les voy diciendo, yo puse la Q para poner igual este direccional. La E también para poner la otra direccional. La L para poner las luces. La H para tocar así el pito, miren. Así bien, pro. Y este. Pues manejo con las flechitas. Lo tenía antes para manejar con la modalidad estándar. La modalidad, sí, por velocidades. Pero gamers, yo no tengo un teclado. Digo, no tengo un. ¿Cómo se llama? Un volante.
y se me hace bastante difícil. De hecho, era chocaba más cuando llevaba el cuando llevaba así la de esta estándar, y es más rápido, de hecho se maneja mucho más rápido. Si ustedes han manejado un carro estándar, díganme si no se maneja mucho más rápido un carro estándar que un carro automático, y eso que los carros automáticos son más caros y todo eso. En una ciudad poblada es cansado manejar un carro estándar. En autopista es muy pro manejar un carro estándar. Eso es de pros, ¿eh? Es otro dato curioso. A ver, vámonos, vámonos. Derechito, es todo derecho. Ok, ya son las 6:16. Yo creo que por aquí se va a cortar el capítulo. No sé. No sé la verdad ni cuándo vaya a cortar el capítulo ni a qué hora. Si se hacen muy largos, pues yo los corto. Miren, allá va otro. Ese es un fiesta. Abuela, que es un fiesta. Yay. Vámonos derechito, derechito. Ahí vienen curvas como cerradas, ¿no? Como, sí, son como curvas cerradas. Vamos a darle gas, a ver qué onda. Creo que luego transportas también tractores. Ah, estaba viendo ahí. Ok, agarramos la curva bien. Agarramos bien la curva, papaya de Celaya. Y aunque traigo mi trailerzote, ni me fijo en la caja. Ustedes, un tip, les voy a decir. Un tip muy bueno para manejar. Ese me lo enseñaron y está muy pro. La verdad, me lo enseñó una persona que exceso de velocidad. Fuck, ya vete al foque. Vean, yo, de hecho, en la vida real, si me excedo un poco en las curvas, doy las vueltas muy, muy pros. Les voy a enseñar, ya llegamos aquí al destino. Un tip muy padre, gamers. Que me enseñaron. Y es real. Si ustedes cuando tengan un espacio justo para que pase su carro, midan nada más de un solo lado, no vean los dos lados. Si ya pasaron de un lado, quiere decir que del otro ya pasaron. Esto es en serio. Para la gente que va manejando apenas y todo eso. Pues es un pequeño tip. Obviamente van a dar algún reojo para el otro lado para que no vean que le vayan a pisar la pata a alguien o algo así. Pero pues es algo muy útil. Yo la verdad lo utilizo y pues hasta ahorita no he tenido que chocar. ¿Qué onda con ese camión? ¿Cómo se dio la vuelta así? ¿Qué rayos? Ni sus llantas giraron. Yo que todavía tengo que ser cuidadoso y todo eso. De seguro es compañero del trabajo. A ver, ahorita lo voy a alcanzar. Le voy a decir, ¿qué onda, compa? Pues, ¿por qué andas dando vueltas así? ¿Qué te crees, mi gen? Bueno, ya llegamos aquí ahora hacia el destino. Se supone que la hora a la que me esperaban era a las 11. Son las 6. Aquí dice el reloj, ¿eh? En el juego, ¿no? No crean que en la vida real. Me esperaban a las 6, no, a las 11 y algo. Pero pues yo llegué mucho más temprano. Entonces, como no chocamos, somos todos unos pros, llegamos desde mucho antes, ¿eh? Para aquí hay que dar vuelta, hay que poner direccional. Direccional, direccional. Ahí está, miren, ahí viene el semáforo. ¿Ese es un Mazda? ¡Hala! Sí, es un Mazda. Parece. Ah, no, no es Mazda. Parece Mazda. ¿Quién sabe qué carro sea? Pero parece un Mazda de los 2012, 2000. Sí, como 2012. Ah, ¿quieren que les diga otro tip de los carros? Si ustedes cuando vean un carro, quieran saber de qué año es. Bueno, ese tip se los voy a dar en el siguiente capítulo. Claro que sí, se los voy a dar en el siguiente capítulo porque ya se nos está terminando. Mejor vamos a llegar con bien. Y les voy a decir un tip muy bueno de cómo saber de qué año es un carro que no conoces. Es muy bueno este tip. Excelente tip. A mí me lo enseñaron también. Ok, ya llegamos. ¡Ay! Ya casi chocábamos. Ok, nos dieron 3000 y algo. Y nos van a cobrar, obviamente, las multas. Pero pues ya, X. Que nos cobren sus multas. Bueno, vamos a pasar al siguiente. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va.